Hola, ¿qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Saludos, bienvenidos a F Radio. ¿Qué está pasando? Vamos a hablar sobre varias noticias en la noche de hoy. Si te gusta el contenido, dale suscribir en YouTube, por donde estamos emitiendo ahora en vivo, y a través de Facebook, en todas nuestras plataformas de Facebook. Dale seguir, comparte el contenido, dale like, forma parte de nuestro grupo. Siempre queremos más, siempre vamos por más aquí en F Radio. ¿Qué está pasando? Mira, lo que está pasando es lo siguiente. Vamos con la primera información. Para hoy llega a su fin los beneficios del desempleo durante la pandemia, el llamado PUA. Los trabajadores que dejarán de recibir la asistencia por desempleo que otorga el gobierno federal como ayuda económica durante la pandemia del COVID-19, así me informó, llegarán a su fin el desempleo otorgado a nivel federal. Así lo dijo hoy miércoles el secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera. Carlos Rivera dijo: se acabó el pan de piquito, señoras y señores. Los empleados desplazados por el COVID estarán recibiendo su último cheque a partir del 4 de septiembre, tras la culminación de los beneficios del programa temporero conocido como PUA, Pandemic Employee Assistance, y la compensación del desempleo de emergencia pandémica, le llaman algunos. Actualmente, la ayuda económica beneficia alrededor de 130 mil reclamantes, para un total de 9.594.455 dólares con 13 centavos en fondos federales y estatales ya desembolsados. Así que, señoras y señores, se acabó lo que se daba, llegó a su final el PUA, el servicio por desempleo, asistencia por desempleo pandémico federal. Por otro lado, ya son 198 las personas fallecidas en lo que va del mes de agosto. De esas 198 personas que han fallecido lamentablemente por COVID, 145 no habían sido vacunadas. De 198, 145 estaban sin la vacuna. El Departamento de Salud confirmó que de los 198 muertes reportadas durante el mes de agosto, en el transcurso del día entraron 7 fallecimientos adicionales al vía portal, que deben ser parte del informe diario de mañana jueves. Esto según el Departamento de Salud. Así las cosas, señoras y señores. Mañana entran estos nuevos casos de fallecimientos. La información fue provista al periódico Primera Hora por la epidemióloga del estado, Melissa Marzán, quien explicó que las víctimas del mortal virus, solo 45 habían completado la dosis requerida de inoculación, mientras que 8 aparecen como parcialmente vacunados, o sea, tenían una de las dosis. Parcialmente vacunados significa que tenían una de las dosis. En total, las cifras son reveladoras. El 77.3% de las muertes ocurridas en los pasados 24 días en personas que no estaban vacunadas o no culminaron el proceso. Por otro lado, señoras y señores, aprueban 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares fueron asignados para reparar y fortalecer la infraestructura energética aquí en la isla. Así lo informó hoy miércoles el negociado de energía de Puerto Rico. Los proyectos de infraestructura eléctrica conforman el plan de infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tomará hasta 10 años en completarse. La aprobación del negociado incluye un total de 140 proyectos, entre estos trabajos de líneas de transmisión de 38.000 kilovatios y en subestaciones de distribución. Y la pregunta que nos hacemos, señoras y señores, de estos 1.800 millones de dólares, ¿quién los va a administrar? Luma. Porque si es en infraestructura,
quien está a cargo del sistema de distribución es Luma. O sea que esos 1.800 millones de dólares van a parar a las manos de Luma para administrar y para llevar a cabo ese proyecto, esos proyectos de 10 años de reconstrucción del sistema eléctrico. Eso sería bueno preguntárselo a alguien del negociado de energía de Puerto Rico, que no sé para qué existe el negociado ese, para llevarlo a usted, a mí, que somos los que pagamos las facturas mensualmente, lamentablemente. Por otro lado, investigan otra querella de fraude en taquillas para los conciertos de Bad Bunny. Oye, está el buscón que azurilla en este país. Las taquillas de Bad Bunny las están comprando por montones y luego revendiéndolas a unos precios exorbitantes. Al momento se desconoce el paradero de estas personas y nadie ha hecho entrega de las taquillas. O sea, estas personas compraron decenas o cientos de taquillas para de manera fraudulenta revenderlas, pero la compañía tiquetera no le ha hecho entrega de las taquillas a estas personas. Agentes adscritos al precinto de Santurce de la policía investigan hoy miércoles una querella adicional de fraude radicada en horas de la tarde de ayer, donde un hombre alega haber sido estafado luego de comprar 5 taquillas para el concierto de Bad Bunny, haciendo entrega personalmente del dinero en efectivo y a través de la aplicación ATH Móvil. Según la policía, alegó el querellante Joseph Rondón, vecino de Carolina, que contactó a una mujer a través de la red social Facebook para la compra de 3 taquillas a un costo de $200 cada una. Estamos hablando de $600, señoras y señores, $600, haciendo entrega de la mitad del dinero a un hombre en el Café 18 en Santurce y la otra mitad enviada a través de una transacción electrónica por ATH Móvil. Luego de esto, vuelve a contactar a la mujer para la compra de taquillas más, enviándole otros $400. La gente no quiere aprender. La gente no quiere aprender. Se hacen los bobos, o que son bobos, son tontos, ¿qué se hacen? Oye, si tú caes una vez, no caigas dos veces. Pagar $200, tú no lees. Estás viendo que los precios de los conciertos de Bad Bunny son precios populares y la gente está lucrándose con esta situación. Al momento se desconoce el paradero de las personas y nadie le ha hecho entrega de las taquillas. O sea, el hombre envió los chavos y ñaqui ñaqui que ver, no aparece el dinero. La gente Débora Castillo, adscrita al precinto de Santurce, está investigando el caso y lo refiere a la División de Propiedad de Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. Señoras y señores, los boletos de Bad Bunny los están pagando como sea. Esa persona que le vendió esos boletos a $200 cada uno, ¿a cuánto los compró? ¿A cuánto compró esos boletos? A 30, 35, 40, 50 dólares. Se está ganando un montón de chavo. Señoras y señores, y el hombre entrega el dinero y las taquillas no aparecen. Así las cosas. Así está esto, señoras y señores. Definitivamente increíble, pero cierto. Lo dijo Junior Muñiz. Gracias. Con el auspicio de Café Bakery en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116 en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000.